Minuto a minuto, la emoción crece en rojo esta noche. Noche de eliminación. Y presentamos así a Marielle Pineda. Fama contra fama. ¿Qué les puedo decir? Gracias, Jeremy. Un placer conocerte y tenerte en el escenario. Venga, por y acá, ahora, María. No sé qué decirle, pero la profesora de baile, Alejandra Sánchez, está de... ¡Qué rico que eres! Y yo le costó gracias. No, es no para ti, para bailarín, me decía. Bueno, está marketeando. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Vania? O sea, es que hay mucho... Estamos muy movidos, en realidad. Está muy difícil hoy día. A mí me ha gustado muchísimo. Me ha gustado ver también ese crecimiento, esa madurez que tienes, Marielle. Bueno, quiero agradecer a Jeremy, es miembro de la compañía de uno. Gracias, Jeremy, por el apoyo. Pero sí, me ha encantado ver cómo has dominado, ¿no?, los golpes, la precisión, la suavidad. Me parece que lo has manejado muy bien. Me ha gustado. Diego Vivos. Marielle, si hablamos de buena presentación, de técnica, de precisión y todo eso, lo has tenido hoy definitivamente. Si hablamos de fibra, de emoción, no me has emocionado. Ese es mi comentario. Julie Natters. Quizá yo no busqué emoción, porque la propuesta no pedía eso. Buscaba precisión, fuerza, y la tienes y te sobra. Insisto en decir que creo que cuando te dan bailes con peso, que aumentan tu edad, te vuelves muchísimo más interesante en el escenario. Y eso es lo que aplaudo. Una vez más, creo que estás mejorando muchísimo. Y tienes una presencia muy escénica, muy, muy, muy escénica. Vuelvo a decir el comentario que siempre digo. Dios, cuando tengas 24, ¿qué va a pasar contigo? ¡Qué miedo! Ya estás segura, no se preocupe. Muy bien, Marielle, un beso grande. Felicitaciones y vuelve a la tribuna de Capilla.